buenas noches. Antes de nada, bueno, que queríamos desearle una pronta recuperación a Javi Beirán, ¿no? Que ha salido de una lesión y ahora se ha vuelto a lesionar. Deseamos de todo corazón que no sea nada y que pronto vuelva a estar en las pistas. Respecto al partido, bueno, pues sabemos que va a ser un partido muy duro y muy igualado, y yo creo que el partido es un partido de alternativas, ¿no? Donde hemos tenido momentos buenos con momentos malos, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo. Empezamos bien, el segundo cuarto hay un momento donde creo que ellos consiguen imponer su ritmo defensivo y nos sacan un poco de nuestras posiciones ofensivas. En el tercer cuarto, pues el partido sigue un poquito por esos derroteros, con momentos para uno, momentos para otro, pero ninguno era capaz de conseguir una ventaja que fuera definitiva, ¿no? Y en esto llegó el último cuarto y yo creo que ahí el equipo estuvo increíble en el aspecto defensivo, increíble. Cada acción, cada posesión del rival la defendimos francamente bien. Y ello vino además con acciones que nos permitieron correr, anotar en contraataque y tener acierto en los momentos que luego al final fueron definitivos, ¿no? Cuando un partido va tan igualado, el que coge la escapada buena, me lo habéis oído mil veces, llegando hacia el final, pues acaba llevando el partido. En este caso, nos correspondió, ¿no? Yo creo que bueno, lo que se me queda en la retina es el trabajo defensivo que el equipo ha hecho en el último cuarto, que ha sido fantástico. Moncho, pese a la diferencia final, ¿no? Que se marcaba arriba, por lo menos aquí en casa, ¿fue el partido quizá más jodido de sacar? Fue un partido muy difícil, como todos. A nosotros nos cuesta mucho trabajo, hay que hacer un esfuerzo enorme para sacar los partidos porque estamos compitiendo en una liga de máximo nivel. Cada día que entramos en el vestuario, acaba el partido, estamos exhaustos, créeme. Y este ha sido muy duro, como no podía ser de otra forma, ¿no? Pero, como te decía antes, me quedo con que el equipo haya tenido alma, fuerza para llegar al último cuarto y dar la mejor versión, ¿no? Yo creo que hay un momento donde defensivamente estamos sobresalientes, que es difícil estar mejor. Son esos momentos que a un entrenador le gusta mucho a su equipo, ¿no? Defender a ese nivel. Sí, sí, muchísimo, pero al margen de lo táctico y lo técnico, os lo digo siempre, es porque el equipo cree, porque el equipo tiene corazón, que el equipo tiene alma, tiene química, y entonces eso hace que los jugadores sean capaces de sacar fuerzas de flaqueza, ¿no? Y por supuesto que me hace muy feliz. Si no hay más preguntas, esta semana, ¿cuál es el plan? Bueno, pues como bien sabes, hay cuatro jugadores que se van a las ventanas con sus equipos nacionales, y bueno, pues el resto del equipo ahora descansaremos 2 días, volveremos al trabajo el miércoles, jueves y viernes, y el fin de semana volveremos a descansar. Bueno, seguiremos haciendo el trabajo de mejora individual, tanto físico como técnico, como trabajo colectivo que habitualmente hacemos, con la excepción de que no tenemos competición el fin de semana. Pues sí, lo bonito que tiene el juego colectivo es que da lugar a que todo el mundo tenga su cuota de protagonismo, ¿no? Pero como siempre, pues a mí estas valoraciones me cuestan, ¿no? También me quedo con las canastas de David en un momento muy determinado, su trabajo defensivo. Matt, sin tener un buen día, ha estado muy bien también en el aspecto defensivo y podía seguir hasta el final, ¿no? Incluso los que no juegan, los que juegan menos, ¿no? Esto es el Obradoiro, ¿no? Yo la valoración la hago del Obradoiro, no de los jugadores determinados. Para eso estáis vosotros, que lo hacéis mejor que yo. Muchas gracias.